Señores, agreguen el audio, porfa, cuando puedan. Abrir puertas, ninguna. Vale. Tenemos que ir a dar con el coleguita este. Que era... Pipipi, aquí. Aquí, en Derek. Derek no, Dax. Derek por la cara. Si yo te digo una cosa, ¿me crees? ¿El qué? ¿Sabes que el único dinero que tengo en GTA son 20.000 euros? Ey, menos en nada, ¿eh? A mí me quedan 2 milloncitos nada más. Nada más el hijo de la gran puta. Yo también. Yo no, no sé, pues. Hasta que no me ayuden ustedes, ¿Qué no. estamos emulando la realidad o esto es todo vasto así? El tipo en plan, no Bueno, sabía que ustedes estaban jugando a un simulador de pobres en Metal GTA. señores, No, sería simulador de rico. El video es diferente a mí. ojalá. Ah, entonces esto se llama Grand Theft Jorge. No, el juego Ya se vi. llama Rico Jorge y el Casa Pobre. Se llama. Exacto. Sí, bueno, como la vida real. No sé, Sí, parece que hay bueno, diferencia. como la vida real. Si no hubiese sido por mí, ahora mismo estarías criando malvadas, ¿eh? Sí, eso no te digo que no. Bueno, pues ya está. Bueno, señores, No lo sabemos, pero sí. en términos generales, si hubiese seguido la misma dinámica, simplemente digo eso, ¿eh? Porque él puede ser rico ahora por otro motivo. Señores, vamos a hacer las Imagino. misiones de Dax, que faltan 5 misiones más. Y... ¿Infinito? Sí, ahora, pues. Ahora tengo que Si invitarlas a todas. no las han empezado todavía. Exacto. Es más, lleva Bueno, 5 minutos intentando hacer la presentación. tiene que estar registrado. Por favor. Y nada, señores, eso. Vamos con todo. Incluyeron los audios, ¿no? Genial. Vamos para allá. A ver qué fumada es, porque en las anteriores veces de Dax nos convertíamos en conejos y la hostia. No me digas eso, cabrón. Sí. A ver cómo se escucha el audio. Vale, se escucha todo bien. Perfecto, tío. Hombre, yo creo que también las anteriores veces estaban dando problemas por mis auriculares, tío. Vale. ¿Alguien me puede decir por qué el coche viene a lo este cuando va a altas velocidades gira menos que una puta? ¿Alguien me puede decir por qué Dani es tan bonito? Pregunto, no sé. Porque me parezco a ti. ¿Cómo puede ser que voy a empezar el directo y no tengo ninguna máscara absurda, tío? Estoy por cambiarme el outfit de Peaky Blinder y ponerme drillero, cabrón, en plan drill, ¿sabes lo que te digo? Es más, lo voy a hacer. Mira, me hago convertirme en Nada, John esta casa hace Chin. tiempo que no la tengo, tío. Voy a poner esta casa hace Quien tiempo se que no me quede la pongo. callado, le como toda la boca. Todos maricones Gané cerrados. yo. ¡Qué gilipollas! Gané yo y lo sabes. ¡Qué Sí, pero. gilipollas, tío! No puedo creerlo. Sí, pero tú dices que no, pero. Pero y si es. Y si ¡Qué es. tontos! ¡Qué tontos son, tío! Es una cosa escandalosa. Tío, ¿por qué te hago una No me sorpresa? deja ni cambiarme la ropa, el hijo de puta. Sí, pero eso es la próxima, tío. La próxima partida, ya. Vale. Últimas dos dosis. Joder, tengo un cabreo de cojones. Tenemos que encontrar a los cabrones que nos han jodido vivo y rescatar a la Brat. Eso es Dos, verdad. esos son los pañales. Jamás dejemos a una friki atrás, principiante. Primer artículo del Ya código no te puedes Fulligan. morir, José. En plan, Sí. pero sin mosca ni nada, brother. En plan, tipo, súper. La family friendly, en plan, tipo, de un infarto o algo. Parezco un accidente. ¿Cómo? ¿Quién es el Alan este? Sí. ¿Cómo se quita este pibe? ¿Cómo se quita el tipo este, Dani? Creo que tienes que dar ahí en información de la sala, alguna mierda así. ¿Y cómo es eso? Confirmar ajustes. Ver información de participantes. Así como tienes en la net. Opciones. Alan, Alan, pa' tu puta casa, Alan. A la Cuídate, rey. mierda, te vas a ir. Venga, Alan, nos vemos. A la mierda, te vas a ir. José, ya está bien, ya está bueno, ya por ver. A la mierda, te vas a ir, po' pesado. Muy pesado, tío. Es muy pesado. Y tú Bro, es que no tú dices que coincido con Jorge y que todavía esté vivo, cabrón. Exacto.
Oh, y tú no, gracias a Dios. Con la pata mocha que te dio. Yo estoy vivo de milagro. Fotones es bueno, es 12. Gracias. ¿De quién es el coche este? El morado mío. No, este de aquí, el blanco es hediondo. Entonces. Espérame, 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 hijo de puta. No, que cada uno tiene que ir. Exacto, tenemos que coger tres coches, tío. Vale, yo voy a. Yo voy a. Voy a ver. Yo voy a. Voy a hacer. Venga. Y tu organización, tampoco es tan difícil. Pues que son fracasados, a ver. ¿Quién va a ser? No. Yo sabía. Yo sabía que tú tenías carne y ahora el cuchillo chupado. No, te coges el tuyo. No tengo. Ah, cebollo. No puedes coger. Pedazo de cebollo. Venga, perfecto. Dejen de pelearse y vamos cada uno a uno. Yo voy a. ¿Dónde estáis? Un mal de mierda. Mongolia. Te voy a ir a por tu madre. Cállate tú que tienes cara que ver. Eres un parado, tienes cara de parado, te parece la que veo. Veo una guarida en busca de sospechosos. Creo que nunca me han insultado tan bien, tío, te lo digo en serio. ¿Está la misión de Vicky? ¿Sospecho? ¿Qué me dice eso? No, ¿qué coño tiene que dar eso aquí? Este tío es más tonto que yo, pilas, hermano, te lo digo. No, tú sí. Da igual. Venga, ahora tú masticas el agua, ¿no? No, tú sí. Puedo poner no, tú sí. Mira, tú me vas a besar, ¿verdad? No, no, tú sí. El coche de mierda este está hecho para pa quinti, puto quincada de coches de onda, muchacho. Cuando sepan lo que es un coche de mierda. El puto Mitsubishi al cerebro de mierda este, reventado de rally. Eso está bien. Brother, que un Nissan Silvia, Dani. Me da igual, cada vez que bajo marcha se. Es un puto coche rally, hijo de puta de mierda. ¿Cómo se lo tiene, José? Me cago en Dios. ¡Dios! Llamándote Kinky basura asquerosa, hermano. Hombre. Yo no voy a llamar Kinky después de lo de la otra vez. No, en este juego no hay coche para torta, no son los camiones. ¿Por qué? ¿Coño? Solo hay putos hippies aquí. Ah, José ha llegado a otro sospechoso, ¿sabes? Que yo me estoy pegando aquí de tiros con la gente para nada. No, aquí también tengo otro sospechoso por aquí, se supone. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me quitaron el coche? No, no entiendo. ¿Se quitaron el coche? No, no, está aquí, está ahí. Pero por la caja, parece no recibir. Ahora me voy a comprar una G-Wagon y voy a comprar un montón de ropa. Yo voy a empezar, ella quiere un gánster, un hijo de puta. Sí, yo ando buscando parado, una puta. Yo voy al D. Yo estoy más cerca del D. Pero como quieras. Bueno, pues vamos los dos y ya. Exacto, vayan juntos. Tengo que cogerle otra vez los gustitos a los directos, tío. Sí que es verdad que hoy estoy malo como un perro, pero desde que nos recuperemos. Mi madre, el tipo este. El tipo vino malo a mi casa. Pero pueden dejar que termine, por favor. Termina. Vale. Pero me. Pero porque es imposible que tú estés bueno todos los días. Aparte que ya lo estás, ¿sabes? Por dos días malos que estés, tampoco. Hombre, te no me parece que un gato cuando le das una para atrás. Yo si quieres te voy a hacer las curas, papi. ¿Qué más o más? ¡Ah, toma, esos movimientos más arriba, más abajo! El puto coche de tierra, tío. Cuando bajas, marcha, de verdad. Yuri. Dame una P. Dame una A. Dame una T, dame una A, ¿qué sale? Puta tu madre. Exacto. Vamos a ser tonto nivel host. También puede ser. Él no es tonto, él es diferente, tío. A tu banda. No, yo no. Yo también te lo admito, soy muy tonto. Pero reconozco que yo también he hecho pifias en mi vida. Pero
que acabo de hacer yo sin querer. No. Punto no. No me preguntes cómo, que ahí boca abajo con el coche de Hoxie, con eso. Me sugería que lo malo, tío. Ah, el otro fue normal, me atropella. Hombre, si es que te estamos tocando la pita y no te subes. Voy hasta el jefe de los creepy. ¿A Ricky? No, Ricky es de los corrientes. Corrientes. Los hippies, hippies. Los hippies son muy corrientes. Chau, hermano, mira que me reí la pez, mira que me partí la polla con el audio. Mira que me partí la polla con el audio de noche. Es que fumo mucho porro, es que me gustan mucho los porros. Y aquí en el sur es que hay muchas, muchas cosas buenas. Y yo, por favor, Rita. Pero que estamos en directo. Y es mi culpa que no traje así, cabrón. A ver, aquí me van a hacer la pasta todo el día en este ciudad y no se entera de nada, pero... Ve, un coche con condiciones tiene el lejos, que nació. A ver, ya me gusta el americano, bro. Aquí. Respeta los clásicos, carroza. Ahí está. ¡Ey! Que me da la salida de ley. Era un brunante. Muerto. Siempre, por si yo Jorge y yo tirando el cap. ¡Yes! ¡Marico! No, 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 no. Habla, habla, payaso. Fellow human, let's walk together in love and tranquility. Okay. ¿Cómo como lo voy a pegar? No puedo moverme, tío. Okay, trust fund fetus, you've got one chance before I take this fucker's collar and chain off. The raid, the guys in white, what have you done with Lab Rat? I don't know, man, I don't know. Peaky Blinders del futuro. Some guys in white on Elysian Island, some kind of new wellness venture my dad's gonna invest in. That's all I can tell you. You better be right. Now get the fuck out of here before we grind you into paste. No lo mates, Dorta, ¿eh? ¿A quién? Si no puedo moverme, ahora. Me ha parado. Y huye de aquí porque aún. Le di un poquito de atención. Voy a esperarte. Vale, vea, lo voy a matar. Al igual no había que matarlo, pero no sé. Vamos para allá, para el Elise Island. Vamos por aquí. Comentario. Pues esto no tiene aceleración, gracias a Dios. Hombre, si el Lamborghini Diablo lo tiene, bro. Diablo, si yo veremos tocar ahí. Diablo, mami. Qué culazo. No está huevo, qué culo, otra cara. Tiene carro, no vamos, vamos. Ya tú sabes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. Eso es people. Dale. Oh, wey. Ese culo va a este vivo es un personaje. Es como lo dice el tipo. Dale. No, pero es clase igual, cabrón. La envío de hotel. Qué pesado la vida, más empollador. Chicos, a ver, no hay más arriba, más motor. No, no, chicos, a partir de ahora me pueden llamar doctor. Y yo como, mira, digo, a partir de ahora te puedo llamar subnormal. ¿Qué te parece? Es como si ahora... Es como si ahora... No. Me, a partir de ahora me pueden llamar... Pantoja. Tiene que estar por estos almacenes, bro. Tiene que ser por aquí. Cerrado. Vale. Aquí un panel de seguridad para entrar en el almacén. Cuidado. Bueno, fácil. Ya, ya será ahí. Oh, shit.
Oh shit, here we go again. ¿Puedes, Dani? Sí. A morir yo. Entra al almacén. Busca pro sobre los laboratorios de aquí. Hay que sacarle una fotito, pues se le saca un selfie. Oh, menos mal, qué rico. ¿Dónde están las pruebas, tío? Las estoy sacando yo fotos aquí. Ah, vale. Aquí en el taller, bro, conmigo. Y no tengo armas de silenciador. Quiero sacarle foto y no me deja. Intento sacarle fotos tú, Dani. Debe ser aquí, aquí. Justo. Sí, es voy, que voy. Es un poco complicado como comprender. Eso ya le saqué fotos ya, animal. Pues falta alguna prueba, Dani. O sea, si tú le sacaste foto. Y a esta pantalla de aquí también le sacaste foto. Sí. A esto. Sí, vale, foto del cartón. Lo único que falta es. Se supone que aquí, bro. Aquí. Aquí, a esta tarjeta de aquí. ¿Tú le sacaste foto a esta tarjeta de aquí? No, es mal, no me da. Para ponerle foto. Ya me saqué sacaron la foto, a ver. Sacarle la foto tú, a ver. Porque es que a mí. No, no es que tampoco me dejaba. No sé qué más foto quiere que le saquemos, tío. ¿Al coche este de huida puede ser? O es que no sé. No. Todo está dentro. No, voy a dar al almacén, exacto. Ah, no, ya está aquí la última que falta. Vale, genial, bro. Listo. ¿Me al almacén? ¿Otra vez? Vale, tenemos que coger la target. ¿Cógela? Perfecto. Uf. Sal de Lisa. Sal de ahí, falta. Típica canción de que nos van a venir 40 personas. Tenemos contacto. Con el mismo camión que yo, claro.
Sí, pero yo se lo expliqué. Vale, ya nos pagarán. Vale, José, vete creando la sal. Bueno, van a poner salas diferentes a todos. Misión superada. No creo, ¿no? 36.000, ¿no? Sí, exacto. Ellos han visto la movie de Tommy Diablo. Ese es latino, pero le falta sazón. Ya pertenece a esta edición de León Lengua, pero ya asustamos. Me paso por tu estado para decirte que él es. ¿Se acuerdan de los estados esos, tío? Sí. José era un cafre, tío, todo el rato poniendo los estados. Love, no sé qué. ¿Quién? Tú, en los estados, a las pibitas. Me pasaba por aquí para decirte que Love. No, 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 nunca. Vale, ustedes están en la misma sala, ¿no? Yo estoy cargando, o sea, yo se me estoy iniciando toda la parte de negra. ¿Y José, tú? Lo mismo. Hermano, voy a coger ese tubo y me lo voy a tener atrás. Por eso le digo aunque adivine cuánto es, 2 más 2 es 2000. 16. Correcto. No, 16, lo siento. El jefe ha hablado. Revocarle algo, dile que no, dile que está mal. Está mal. Ah, pues, no, sí. Es, estoy en una sesión por invitación, así que si alguien quiere invitarme en plan... ¿Privada está? Sí, por invitación, yo solo. Vale, pues invítame. ¿Por qué te invitas? No, no, que no es una sesión de crew privada. Una sesión por invitación. O sea, ¿crea una sesión privada para pa poder unirnos a tu mierda de sesión? ¿No siempre te da problemas? El segundo la tengas creado. Vale. Eso es una mierda. Es una asquerosidad extrema este pibe, pero bueno. Yo no he conocido mayor basura que este pibe. Sí, sí lo has conocido, sí. Sí. Más tipo para de arreglada. Qué bueno que ha sido otro país. Ese tío más tonto, el pobre, que con todos los respetos, Dani, pero... Uf. No es capaz de insultar a mi suegro, tío. Es que la verdad. Uf. Chicos, ya estoy en vuestra sesioncita. Se pase la peli. ¡Mi mamiro! ¿Es un felator el pibe aquí? Vamos a hacer preguntas, pero que se le tienen que responder al revés. O sea, te preguntas si no, que sean difíciles, pero que tengas que responder. ¿Cómo que en plan, sí, en plan de que la, sí sea no y no sea sí. Vale. O sea que si yo te digo, ¿estarías con un hombre? Dirías que sí. Porque en verdad no. Exacto, pero es más bien para equivocarnos. Después. Bueno, vale, como Dorta, bien, pues. Dorta. Dime. ¿Me comerías la polla? Sí. Hola, ¿qué? Dime. ¿Me lamerías los pelos del culo? Claro. ¿Pero es que la respuesta es sí o no? Lo peor de todo, pues sí. Lo peor de todo es que ya no sé si le hice verdad o por el juego. Ese es el problema. Vale, gracias a ti tenemos una posible vista sobre el paradero del labrador.
¿Quieres dar por culo a los que te secuestraron? Porque vamos a joder, a su empresa, pero bien, ¿vale? Dar por culo, mira, a ver, yo doy, no Como se vuelve a recibo. unir el payaso de antes, lo he hecho, ¿eh? Te lo digo desde ya. Alan muerto de hambre. ¡Qué barbaridad, Pues claro. Joselu! ¡Qué barbaridad! Hoy va José, va a ser contra un Zidane. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Me recuerda el partido que tuvo Pirlo en el 2006, jugando contra el Fenerbahce en el minuto 70, arbitrando de Palabra la O. clave. Palabra clave, Zidane. Brother, Yo soy idiota. aquí, como se dice en Canarias, primero damos la lechuga y después damos el chocolate. Dámela. Dani, le solté el otro día una piba. A una piba, no, una asesora, El pero de agua. gratis. Le solté una asesora de gratis, Dani. Mira, yo te voy a decir un dicho que decimos aquí. Primero dame la lechuga y después te doy el chocolate. Inventadísimo, cabrón. Realmente no está experimentado como tú piensas, ¿eh? A ver, que no era así. O sea, primero me das la lechuga y después me das la El otro postre. pan. Ese Mercedes Y la clásico podría dos así goles. planchado me gusta mucho, ¿eh? Carrio. No, no, literal, no. Eso es un coche estance. Después de lo que cuatro bajas más te franco. No, así todos más de Saxo. Algo que le dé más sensaciones, ¿sabes? Nah, un Cupra no, evidentemente. Un Saxo de La polla fría. Yuri. Lo que te acaba de decir. José, dile algo ya. Yo José, sí dile la algo vi. ya. Ya, sí, lo sé, lo sé. Dije, ¿cuándo aquí vi un Yo te cuartel voy a decir. general? Yo qué voy a decir si uno es calvo y otro es gordo. No me voy a decir. No te vienes a quejar tú si tu cuerpo es tan mal, hijo de puta. No, y tu cuerpo no. O sea, Dios. No. Estás poniendo de cabeza cuando tienes una foto en tu casa y me parece que la casa es un sprint. Bueno, ahora siguen discutiendo, pero primero vamos a hacer la misión, si no les importa. El puto huevo aerostático este. Aquí. Llego yo el último y entro el primero. ¿Cómo funciona esto? Porque tú eres el dueño de la misión. O sea, estaba primero. Entonces tú tienes que ir primero de cabeza, ¿eh? No, la verdad es que cogerlo tú. Yo solo digo que a Jorge le dan más sensaciones un cupo de un taxi. O sea, es una falta de respeto. A ver, ¿qué pasa aquí? Eso también que me lo digan que sepa el coche, pero... Que tú, que no tienes... Te lo estaba diciendo Jorge, ¿no yo? No, no, es que estaba calladito. Pero como yo tiene el papel... Además, es un país libre, yo opino lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y como me dé la gana. Ese tiene, ¿no? Y ese negro se va para acá. Pues como debería hacerlo todo. Bueno, quiero meter eso. No te busques un momentito. Yo te curo desde atrás. Vale, voy para abajo. Quitaba la cera ahí. La polla, no hay gente aquí, ¿verdad? Normal que después hagan recortes, cabrón, y en sanidad. Ay, que estamos pegando latidos a todos, cabrón. ¿Qué? ¿Ahora quién arregla esto? Busca pistas que te lleven a la rara. Sí, lo típico, lo de antes. Vale, tienen que estar por aquí, por la parte principal, ¿verdad? Cuidado más personas. ¿El ordenador? No, aquí no. Soy bueno, soy bueno, ya está. La llave, la llevo. Bien, bro. Mira, las tengo aquí. Bien. Vamos al sótano, sótano de una, ¿eh? Señores, recuerden. Aquí el agua. Quita.
¿Qué pasa? Cada uno baja a su manera. Y quitaba la cera, ¿no? Yo bajo haciendo la mil en Ceuta, no se le coló ni un moro, tú sabes. ¿Quién es la de aquí, eh? Ah, esta es la mía, ¿no? Ah, vale, esta es la del otro país. Pues no lo dejé planchado a la pared. Madre, un pedazo de puta. Abro la puerta yo. Y seguramente, como la llave la cogió a José y abro la puerta yo. Es muy... Quítate, bro. Ah, abro yo y entra Jorge. Porque yo voy de pecho colorado para adelante, cabrón, me la suda. Pero un petiso es normal. La chucha. Ey, ahora te entrego la plata. No tiene más que el bien. Recuerden no disparar el vaso caso clásico. Oh, casi lo hago. Que si. Sí. Méteme más tiros, Dani, si puedes, nada más. Que no hay fuego, amigo, inútil. No te puedo dar tiros. Ahora lo comprobamos, a ver si hay fuego, amigo. Como quieras. Dispárame. No más. Mira, yo aquí está guardando una cometa. Ya al fin a tú, Karen, ¿qué haces? Aira, no, tío. Joder. No, hombre, Reventor. Yo, I cracked my tooth and I took my emergency dose. I'm in my kale, man. I didn't tell him anything. Fuck, never mind. We gotta get you home. No, no, gracias a Dios que no. Can you hotwire this car? También te digo, si Karen te da una puerta. Ah, sí, que me fue bien fuerte, ¿Qué dices tú, emporrado? No, qué pesado este tío, tío. My apologies. My name is Dr. Isaiah Friedlander. Este es el psicólogo de Michael en la campaña. Exacto. Well, what if I shit down your neck instead? Oh, a mí sí. Exactamente. Y a saltarle el saxo. ¡Dios! Tu personaje no está como un poco pálido. No sé, igual hicieron una operación de rodilla o algo de eso. Pero ha ido a cagar. Estás pálido, cabrón. Tienes hepatitis, cabrón. ICR Society in Terminal Catastrophic Psychological. Mira eso, mira de José, está amarillo, cabrón. Es un puto chido. Igual porque me lago, no como tú, que estás en la raña que te sale. Uy, que tiene que ver amarillo, cabrón. Y hepatitis, eso normal me está pincharte algo, mira eso. Que si estás grave. Pero si tú pareces el mocho que cantaba en el Prisopía, pues normal en la fiesta. Anda. Ya, tú, Paco de Lucía. Pero, tío, vamos a seguir escuchando esa puta mierda, ¿no? ¿Le puedo meter un tiro al café? A ver, el presidente de Venezuela, que se puede callar ya. Y por favor, Maduro, que haya tío. ¿Me traes loco? Pero que necesitas a mi amigo, ¿para qué? Si está drogado como un chuzo, ¿no? Si no se puede mantener en pie. You want Lab Rat to crank out your shitty new drug on the cheap? I wanted him to be a pioneer to help build the temple of peace and sanity. But I'm afraid his mind is too far gone to be useful to me. Yes. Your other accomplice, on the other hand. Martín el Corú, el tabulón del cementerio. Look at me. No look at him. Mira. Come to South America. Mira, vente a Sudamérica. Mira, José, tenías razón. Fuck you, but I'm gonna. Mira, pero sin caca, boca. Degenerates, do it, lucha chairs, bro. You're blind. What's wrong with you? Why can't you see? Here's what the chairs. No sé, con un tiro en el pecho, pero está la mano. This is pointless. Sí, bueno. Yo tengo un tiro en el cuello, tranquilo. What en el brazo, the no me acuerdo. Sorry.
arma? ¿Qué cojones? ¿No porque tengo una pistola? Shit, with the car, we gotta move. Let's fucking move. No, Iram, tío. Yo conduzco, dice. Mira, Jorge tiene dos pezones de sangre. ¿No? ¿Yo por qué voy fuera? Es que a mí me la suda todo. Hasta amarillo, tienes que coger ahí. Hijo de puta. Pero que el personaje de José está amarillo, te lo prometo, está blanco leche, cabrón, mira eso. Se parece a Dani de leche de la gallega, cabrón. Vamos a disparar, Dani. Dani, empieza a disparar desde fuera. Mira, Dani, sí. O como te llame. Empieza a disparar cuando pueda. Intentaré también, espérate. Este tío es un normal perdido. Es un normal perdido, tío. Nadie te ha dicho que tire ese 4, tío, de verdad. Nadie. Pero ¿quién ha tirado nada, pedazo de subnormal? ¿Quién ha tirado nada, pedazo de mongol? Que tiene que ir a disparar, pedazo de retrasado. El retrasado del otro, el retrasado del otro. Reconócelo, Dani, que estabas tirando un C4. Que se ve perfectamente en el directo. Reinicia rápidamente el lento al RT. Fue Dani que hizo la gracia de tirar el C4. Pues se está partiendo la polla el hijo de la gran puta. ¿O fue Jorge? José, ¿cómo voy a estar tirando el C4 yo si estoy en el directo y estoy conduciendo? Matita la sudo. Sí, pero no fui yo. Si no, yo me estaría partiendo la polla. O el tonto a las 3 de Dani. Pobre, no. No me estaría épico disparar así en la realidad. No, me tira, cabrón. Ah, te tira a propósito, ¿no? No, yo no me tira, no te tira, me tira. No, no. Ay, fuera muy jodido, tío. ¿Dónde se fue este tipo ahora? ¡Dani! Hola, hola. Estaba silenciado, perdón. No me di cuenta. ¿Qué pasa? Estaba diciendo que Dani leche. Dani leche para estas cosas no sirve. Dani leche ahora. ¡José, cabrón! ¿Ha pasado? ¿Fracasado que conoce Dani nada más? Joder, no lo conozco, a ver, lo conozco por unos colegas, es uno de la galla que está zumbado con una maraca, Daniel Leche. Me creí que iba a decir, otra vez en la misión lo estamos haciendo tú y yo, me creí que ibas a soltar alguna de esas ya. También, pero que no. ¡Yes! Me he ido superada. ¿Cuánto te dieron a ti, José? 4.000. Nah, se parece a la que no hace ni cola, si es que... No, yo. ¿No está el móvil? Ah, aquí. Que tengo dos móviles aquí ya. José, lo que no sé... Todo, lo que no sé realmente... No, no, ahora sé. Lo que no sé realmente es si a las focas como tú le dan algo, tío, por ruido de operaciones y tal. Porque como tú te dan por el Greenpeace y tal. No sé, sí, si sí nos dan. Sí nos dan. Los protegen de retrasados como tú. Un cubito de... Sí, hermano, de ya porque esto se está pasando de castaño oscuro ya. Muchacho, Dani, leche, cállate ya. Vete a jugar ahí conmigo en el parque o algo. No sé, pero si eres tú, pero si eres tú que quedas conmigo, chicos, no, voy a salir que me llamo Mingo para quedar. No, ese Mingo no, el otro Mingo. No, pero todavía, porque si hay más retrasados que el Mingo es... ¿Una cosa todavía? Sí, uno que juega a fútbol. Que se tiñe de rubio, se tiene una peluca enorme en la cabeza, se la tiñe de rubio, pero se deja todo el pelo negro. Solo se tiñe de arriba, rubio. Se la de siempre, crea la sesión y me uno. Nos unimos. Sí, exacto. ¿Cuántas misiones más quedan del fracasado del Yonki este? Dos más. Mira que es pesado el puto Yonki. Dos más y todos al sobre.
A ella le gusta el play, no le gustan los farones naranjeros. Por eso le digo. José, necesito que te cambies el pigmento de la piel del personaje, cabrón. Oye, pero tu puto personaje está amarillo, tienes hepatitis y veneno, me toco los cojones. Pues nada, ven por ahí, ¿qué quieres que te diga? Es que estoy mareado. Ella no quiere el vaso, ella no quiere el vaso. Por eso yo le digo chuchu, pamela 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 chuchu. Jorge José, por favor. Hermano, dile algo ya, porque esto ya me está pareciendo. Ya me está pareciendo insultante para mí. El que tenga una en su nombre le voy a dar 7.000 euros. ¿Una? Una E. Yo tengo una. Yo ninguna. Yo por eso lo digo. Ah, no, tú no te llamas. Tú no te llamas Jorge, te llamas Jorge. Tú te llamas Jargo. Jorge. Jorge. Ahora soy cheques. Te llamas Jorge José. Te llamas Corujusa. Tú eres Jorge. Te salgo lo de Jorge José. Soy Troy McClure. A mí me recuerdan de películas como Cariño encogido a los niños o Negrata tres patas. ¿En la patrocinación de Daniel Ley? ¿Te metes ya a la ASO o qué? ¿En la ASO? Sí, cuando empieza a funcionar. Bueno, Daniel Leche era el mejor. Este pibe es una cosa que... Daniel Leche era lo mejor que había, cabrón. El poquito el Dani. Tan zumbado como una maraca, se ponía a follarse a los coches, cabrón. Bueno, míralo. No, es pionero. Hay que tener aficiones, cabrón. Yo siempre lo he dicho, ¿qué tienen aficiones? Coche follado, o sea, C3 follado por Dani, C3 follado por Daniel Leche, 4. Exacto. Es que... Me dio un coche por la calle, sí, pero sin ningún tipo de sentido, se paraba detrás de él y se ponía a follarse el maletero. A lo mejor le daba un golpe en lo que es el faro de atrás, y decía, mira tío, como si le diera mi pivota, y en plan de, vale, das vergüenza en la cara, para allá. Bueno, ahora que Labrat ha vuelto, es hora de pasar al ataque. Hemos oído que Freelanders, Rojero, Ritme, de Bruno. Que sí, que veo, que sí. Puedo poner link, puedo poner link. A lo del palo. Ahora todo cambió. Ahora todo distinto. Empecé a odiarme los que yo me follaba cuando estaba en quinto. Tu madre me tira y me lleva en el rington. Y canta todo pulmón, si en alguna fiesta ponen un quebrito con el linto. Ahora todo cambió, ahora todo distinto. Me metes ahí en la quincada. Te robo yo el Lambo, Dani. ¿Qué? Te robo yo el Lambo. Pues espérame. Déjame ver el Lambo, loco. Déjame ver el Lambo. ¿Vamos a subir aquí? No. Vaya puta mierda, tío. Súbete el clásico. Entre poco los clásicos no pagan rodaje, alguna mierda así, ¿no? No pagan, no, alguna mierda de esa, ¿eh? No, a partir de 30 años que quiero pagar rodaje. Y lo que no vas a pagar es la circulación, se supone, a partir de 10 años. ¿Gigadax? Mi suegra tenía... Mi suegra tendría que pagar... Un chiquito con el otro con el carro. Tu suegra es una puerca, te lo digo así ya. Hoy me apoyó. Y yo, por eso te lo digo. Muchacho Dax, písala esa mierda, tío. Dax, la que te clavo, Dax.
bajarle un poquito el turbo a esto, pues si no. ¿Qué hace tú, pedazo de puto reventado? Que mira tu coche como un profe, la pintura levantada y todo. Que puta madre. Pero si no es mío, es este. Pues esto está descrito ya. La mugre de coche que es esa. Es un coche de pobre con mi deportivo. Es un último modelo. Es la gran puta. El Lamborghini pasterosa. Pero, me vas a pagar la puta pintura. Sí. Pistolas, pistolas no, hermano, pistolas no, porque... Te vas a quedar ya tú. Y aquí joder. Mi madre. ¿Te coge el gusto a la. A la palmera o? Que no gira el coche, no gira, la coño. Me voy a matar los instituto ya de jockeys y aquí ya está bien ya. No, 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 quietito, quietito, quietito. Mr. C4, quietito. Qué pesado es el tipo. ¿Dónde otra vez? ¿Dónde otra vez? ¿Dónde otra vez? Venga, destruyelo, destruyelo ahora. Deja a Dax quieto, bro. Así vamos a la puta misión ya. Eres muy pesado, eres muy pesado, bro. Pero una pregunta, ¿hay suicidio para que la grandísima puta esto, el coche reventado esto? Es monguito de mierda. Pues si lo único que me dedico a hacer es empujar la puta furgoneta de atrás. ¿Cuánto te cuesta hacer eso? Pero... empújalo un rato. Encima vamos a su punto, a la clínica de desintoxicación. No, el coche no me extraña que no fuera la clínica de desintoxicación, el coche lo participó, pero... ¡Sios! No, no, chico, no, ¿has visto la puta caravana? ¿Has visto? Eso es toda la pena, ¿no? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Quién coño se compró una caravana en color rojo? Nadie. Ya se te olvidamos, ya. Bueno, lo pusiste una pita, bro. No, ¿para qué? La jugaste feísima. Te va a tomar uno, ¿no? Sí. Échate tres. Salto al trenecito. Pica las aires. Esta es la buena, el trenecito. Hermano, hermano. Quieto, 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 quieto. Vale, vamos adelantándolo. Vamos adelantándolo para que no nos maten al personaje. Sí, porque la próxima vez me bajo y reviento el coche del fondo de mala que me siga dando al Lamborghini a los amigos. Tiene que venir el su normal de turno con su... Qué tonto de gordo este de John. La mierda, coche. ¡Quita! Mira, tomando el videoclip de la vida.
¿Pero por qué siempre entra por el sol? Primero, tío. Ya mucho tardaban ya las drogadas, ya. Mira. Welcome to my little clinical trial. Yo me siento como el típico que está parado en la plaza de mi barrio. Pero es que cuando estás puesto de mes algo así, ¿sabes? Los colores mucho más intensos y tal. ¿Dónde hay que ir? Procedo a señalarme el capullo. Aquí. Look at yourselves. Your troop. Oh, it's a circus, all right. Convulsed by father-mother syndrome. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Self-destructive, narcissistic violence. Conventional therapy simply is ¿cómo? ¿Payaso? You need me. ¿Ahí? ¿Qué realismo, no? ¿Esta que es la misión de 33 o qué? ¿33 y más? Lo que hay que hacer en esta vida es que tiene un hacha, como yo. Aquí está descansando un puta. Un querido como un chico. ¡Dios, Dios! ¡Tiene un mal que hacer! ¡Qué pesado! ¡Estoy cayendo! Cayendo, cayendo. ¿Piscina? Sí, yo caí contra la piscina, ¿verdad? Hay una persona gorda sin camiseta disparando. Son pelos. ¿Por qué me estáis pagando en la mierda? Pues no sería guapo jugar una gente con Daniel, ¿verdad? ¿Tengo otro aquí? Oh, me atacó el Paco. Taco el Paco. No sigue. Es calor, un taco de hierro. No sé tú. Paquito el taquito. Me cago en tu puta madre. Paquito en un poco. Me va al piso. A la polla. Who's a pube head now? You're hypersexual and you're a constantly impaired snub-nosed little trap. Hi, I'm Dr. Isaiah Friedlander. ¿Dónde está Dr. Friedlander? While you were at the prom with that fucking jock, where was I? Oh, that's right. Studying for this moment. I will. Oh, otra vez cayendo el cielo. Oh, otro que me quiero contar el piso. Me parto un cigarro. Pues... Y das puestas se cogen ahí. ¿Viste lo que dijo Rockstar? El presupuesto para crear el GTA 6 son 2.000 millones de euros. Y el primer día ya recuperaron 1.000 millones de euros. Animal, que es lo que se pretende recuperar. Uy, estaba aquí disparando. Me estoy disparando ahí, ¿no? Gracias a mi Mac. Que me estoy disparando ahí, hay un puto Vicky Linder cabreado disparándome. Y bueno, Vicky, a ver. Cállate, tú cállate que me rebadillo. Vicky Linder, ¿no? Por eso me acaba de ver en su vieja con el coche. ¿Qué pasa, tío? Elimina a huevo. Huevo, ¿eh? Si tienes, si tienes, todos tenemos uno. ¿Yo no? Mi egocentrismo murió el 31 de enero de 1954. Well, we almost face ourselves eventually.
Lucha. Cuidado, vidas del equipo, Vidas del equipo cero. Experiencia extracorporal. La pifiamos, tío. ¿Ya? Viaje ha sobrevivido. ¿Cómo? Sí, claro. 28.900. La polla. Pues si me van a dar esa cantidad de dinero cada vez que me drogue, paso de parte. ¿Ya mismo? ¿Me estoy drogando todos los días? Bueno, no lo haces de por sí. Yo no quiero que la poquito sí, mano. Es una experiencia corpórea. ¿A dónde faltan de pecado ahí? El hijo de puta. Se hace sopa de seta, se hace sopa de todo, el cabrón. Desde que aprovecho, desde que pueda aprovechar, cabrón. Jorge, ¿estoy yo a polen? Que no, Dani. Jorge, me sabe a polen. Entonces sí. Bro, es que me la bajas es para mí. Que conmigo en una casa donde fuman todos polen, claro. Bueno. Es más, yo sabía que tú ibas a poner algo, porque tú la sisa te la haces en el cuarto. Tú eres tan bajo que tú no te la vas a hacer al baño. Literal. Me lo hubieras dicho, me hubieras dicho, mira, voy a ponerle esto y vale, dice. Tampoco me hubiera importado, ¿eh? 100.000 más. Todo el rato me están dando 100.000, tío. ¿A ustedes no? No, te recuerdo que esto es como las plataformas, tú cobras 8.000 y nosotros sí. Si nos enrollamos todos, a ver cuánto cobramos. José cobrará una pilarra sin túnea. Esas de las que me gustan a mí. Con las escapes malos, ¿sí, no? No, escapes malos, ¿sí, no? Una pilla y dos lupas con el escape malos, ¿sí? Y ahí yo dos lupas, hermano. Yo la primera vez que escuché eso fue con José. Y por eso sí, yo lo escuché con José también, si estaba ahí en el grupo, pero y ahí yo dos lupas, hermano. Es que, o sea, cómo coger dos perros de Vicky y los juntos. Mira, este está mareado como un chus. No puede caminar. Vale, invítame a tu sesión, Dani. Dani, no, el otro. Tiene la corona en la cabeza, Mingo la quiere en el vaso. Yo me sé tu nombre, José. Tiene los dientes en clavo. Y la mujana sale en diferente. Hoy definitivamente he podido marcar un gol. Y encima fue calificado como el mejor del partido. Así que imagínate qué pedazo mierda de partido se jugó para que se fuera el MVP. Madre mía. O como le Sergi Roberto ayer. Oh. Te digo una cosa, Sergi Roberto jugó mejor que Poy. Pues Sergi Roberto, o sea, Pollo le tiene envidia ahora mismo a José. José conoció a Salcedo. Y ya ves tú. Como si fuera un logro importante, ¿sabes? No, pero para ese hombre. Ese hombre no es fan de Ah, esta... no, para ese hombre acabas de tocar el cielo, José. O sea, ahora mismo, ¿con qué mano saludas a Salcedo? ¿Con la derecha o con la izquierda? La derecha de la pan. Pues toca de pollo y le con esta mano saluda a Salcedo. Y te va a oler la mano y te va a chupar y todo. Yo cuando dije que me iba a tatuar con tal, me acuerdo y me dije, ¿estará Medina ahí el día que te tatúes? No sé, ni que me cuenta, pregunta a la Medina. Dice, no, que si está Medina era para ver si te podía acompañar. Y yo en plan, pero que no, que no es él, pa. Qué tío más pesado, tío. En Salcedo ya ves tú. Yo es no. Que te lo digo en serio, tío. Yo les entiendo, tío. En parte, tío, yo les entiendo a esta gente. Porque a mí me viene, y yo no soy ellos, a mí me viene dos días seguidos. Este pibe, le doy un cabezazo el segundo día. Yo se lo he dicho, yo lo he hablado con ellos, tío, yo le digo, yo no podría ser. A lo mejor los chicos, a lo mejor, yo que sé, Salcedo, Medina, claro. Cualquiera de ellos, pone una historia, dice, no, vamos, y pone una historia, vamos haciendo el pinga en un sitio del puerto a la cruz. Pues pollo va a ese sitio. Ya, por eso te digo, tío, yo no podría ser ellos precisamente por eso, tío, porque yo con la poca paciencia que tengo, segundo que me viene, pa, cabezazo. Yo es que, yo te lo digo, ni aquí conozca a Cato o a alguien, se lo voy a enseñar por aquí, y dice, ¿quién es esto? Y si me dicen que sí, yo voy a tener ya todo que voy a decir, mira, tú el acosador de mierda que es, que hasta estos hombres se acuerdan de esto. Yo lo que ya te puedo imaginar es que sería. Yo con esta gente no tendría relación porque yo no puedo. Yo no encajo con ellos. Yo no encajo con ellos en nada, bro.
Yo tampoco. Yo sería que a lo mejor Jorge, si yo quedo con Jorge, no. Y me dice Jorge, mira, vamos a dar con esto tal que me dijeron, que me dijo Tarek de no sé qué. Y si estoy con él, sí. Pero esto es Jorge, no sé, y tal. No. Nunca hago nada con ellos, tío. No tengo tatuaje. Por eso que yo no. No, pero sí, yo no. En general. No, pero cabrón, es que no, uno tiene gafas y otro no, no tiene sentido, claro, ese argumento. Sí, los tíos no tienen que... Por esa regla es que no, yo no cago con ellos y soy un paradigma sin fama. Pero todo... Que todos están tatuados en ese sentido, en plan de... todo, no, se tatuó con no sé quién. Y yo, pues inicié una conversación con eso, ¿sabes? No puedo tratar eso. A ver, pero yo porque... Ah, no, ella la conocía también, a esa chica, ¿sabes? O sea, la conocía de la anterior vez y por eso estaba hablando con ella. Pero... Bueno, no, 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 también lo conozco y tal. Pero a ver, no, que no me... No soy un friki de los videojuegos tampoco. Yo te digo, Ellos tienen pintan que sí. Nunca jugué con la gente, por lo que yo pienso. No. Yo creo que con el único que yo encajaría de ahí, sin contar a Tarek, obviamente, sería con... O con Salcedo o con Atra. Porque la verdad es que con Ruimán no... Última dosis, venga. Última misión. Bundokandok. La verdad que con Ruimán no creo yo que... Te contaré los detalles de cómo lo desearon en Freedom de para siempre. Me pondré en contacto pronto. Ahora estoy dándole una sesión de fisio. Que también me digo... Es el único su normal que se lee eso. Que también me digo, a mí me dice esa gente de ir a jugar a los juegos de mesa de los que juegan ellos y voy. Porque claro, me gustan esos rollos, ¿sabes? Mañana yo, aparte de la partida de póker, nos vamos a echar un juego que era de no sé qué de lobo. Eso está guapo, ¿eh? Por ejemplo, esos rollos, sí. Porque son un montón, mierda, a esa mierda sí iría yo si tuviera la pata bien. Claro. A esos rollos sí iría yo, hermano. Pero como yo no soy un acoplado y no me voy a meter ahí ni los conozco ni nada. Exactamente. ¿No? Porque yo no conozco a nadie y no es plan de que aparezca Jorge con los otros dos. Estos son dos colegas. Mira, son dos colegas que son un gran rollo. Y yo, ah, vale, bomba. Es que no sé, yo soy uno de ellos. A mí me viene Jorge y me dice, mira, estos son dos colegas. Nah. Y yo le digo, ¿y con el permiso de quién lo invitaste? No, pues. Ellos no son así tampoco. Pues pero no voy tampoco. Porque no. No los conozco. Tampoco los quiero conocer, ¿sabes? En plan de... Si los conozco, los conozco, pero... Yo lo que te digo, yo no voy a forzar a conocerlos. Yo si los conozco... No, no, es lo que te digo. Porque estoy con Jorge, y Jorge diga, vamos a dar con esto un momento porque tal. Ahí era, ahí pasó, sí. Yo conocí a Sancho, ¿no? No tenía calidad, ¿no? Lo marco, Jorge. Vale. Salto espectacular. Subo al velo. ¡Uff! Nada, esto es clean. Acaba de quedar de loco lo que acabo de hacer. ¿Lo viste, no? ¿Tito Dani? Este en la cámara yo también. No, 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 Tito Dani, déjame a mí para pa el directo. ¡Qué pesado! ¡Yo no puedo bajar! ¡Puedo bajar! Bienvenido a PKR. Si miran para la derecha podrán contemplar la aerolínea. Si miran para la izquierda podrán contemplar los tornillos que le pusieron al dueño de la aerolínea. Muchas gracias por su compasión. Si notan que le falta alguna ala de esos tornillos, tengo en la rodilla. Efectivamente. Es la mierda de estabilidad que tiene el avión. Me lo voy a dejar que el avión. Why? Because this is too big a robbery to do anywhere else. No witnesses, no ground chase, no more ideas about fucking with us. No me jodas que yo tengo que... That's the plane taking off right now. Go after it. Un cargo. ¿Vos eres un cargo, tío? Hay un avión que se llama cargo. Sí, 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 que se le abre la compuerta por detrás, mira, fíjate.
Vale, súbete más para arriba, Dani, porque creo que lo que vamos a hacer que es meternos por ahí. Hostia, qué guapo tú. Mi madre. Bueno, de acuerdo, nos hemos aparcado. Más falso esto, en la realidad estarías más muerto que... Yo ahora para me quedo dentro del avión, te lo digo, ¿eh? Ah, bueno, no, sabe lo que es una vez que se utiliza con los cabrinos, entonces a través de la puerta por ahí. Tío, las misiones están guapísimas, hermano. Shit. No me jodas. Can you fly this thing? I do so enjoy our sessions together. But I'm afraid your time is up. No sé por qué le meten un tiro cuando está. Forget him. It's the chemicals we're here for. Can you land this fucking thing or not? No podría intentar. Lo voy. Ay, me acabo de pinchar. Guapo avión de carga. De loco, ¿eh? Con lo guapo flota. Ya. Me hago una idea. Yo creo que los fanáticos de los aviones han ido, pero bueno. No, no te creas. ¿Si te da miedo hasta volar? ¿Qué? ¿Si te da miedo hasta volar? Me da miedo volar, pero a mí me encantan los simuladores de aviones. Además, a mí me encanta meterme en las cabinas de los aviones. Pero no me echa para atrás el gato de la aviación. ¿Qué si es que te veo? Son dos cosas que no van juntas. Porque yo siempre me ponía en lo que es la... No, se pone todo el mundo para ver los aviones, y yo voy a pegar ahí con mi padre toda la puta. Yo también iba, pero con tu ex, a cepillármela. Dos, ahí me voy ya. Así me decía yo, que una vez a la semana yo se cogía una polla pequeña. Claro, cuando quedaba contigo. No. Hermano, la polla. Durísimo, Jorge, te la hizo feísima, hermano. Te la hizo feísima. Ahí es un momento. Agárrate, cabrón, chiquita. Y te ha roto una vez. ¿Qué día tú te has puesto mandado? Jorge, te la hizo fea, cabrón. Nani, deberías haberla dado un poquito más de velocidad. No, eso es así, pues aquí tú has ido. Estás viendo el cacho avión este, cabrón. Bien. Ay, que tienes climática. Ah, pues nada, mierda. Mira el Maibatsu. Mira Mickey Wu. Mira, dale pa' allá, manía. Wow. This is the most beautiful thing I've ever seen in my fucking life. Binoculars! Binoculars! Where's that fucker? Madre, si la tía es una vikinga, cabrón. Ni madre, y te cambia nada, tío. Bro, es que eso te coge del cuello y te folla a ti, no coge ella, ¿sabes? De pie, además. Porque soy yo el que está encargado de mostrar almacenaje. ¿Qué más? ¿Algo que encofarte o qué? Mírame, no me ve aquí cargando medicamentos, ¿verdad? Mira nosotros encofarte y ya de por ahí. ¿Dónde vamos los estupes? Los tipos van delante, hermano. Mierda, ya se perdió el estupe ya. Ya está. Me la guardé civil como viene. Ya tú mañana no vienes a trabajar ya. Mira la Alicia, se te acabó ya. Ya mañana no vienes a trabajar ya. Te la mamaste. Ah, te vamos al culo. ¿Qué hay que hacer? Reventar la palma, ¿no? Sí, la bofia. Ah, que vienen por todos lados. Uf, cuidado con el avión. ¿Me vas a dar clases también de cómo se juega? Sí. ¿Dor también? Dice que es malísimo.
ño. Yo no sé más complicado esto, En forma se nos complica un poco, Yo, helicóptero y todo, todo. Helicópteros, aduaneras, de todo, Sí, literalmente sí. Paramos nosotros inmigrantes aquí ahora. Los inmigrantes lo disparan tanto que no hay, Pero policía, vamos a ver, sois policías de Estados Unidos. Ustedes solo tienen que disparar a los negros, no a los blancos. No sé ni siquiera los blancos, otro amarillo, ¿qué me estás contando? La cogió contigo ese. Bro, ¿qué persona tiene hepatitis? Es que el gordo y encima está alto de pastillas, es lo normal. Pues en Amplio, tampoco le tienes esto de otra cosita de aerotónica. Sí, lo vi. Pero en granada de cepillármela, me tomo por la nariz, en el Amplio. Ah, que vengan hasta que termines de los suatas. El Amplio, ¿no? Pues bien, adiós. No le digo yo los caminos del suelo. No los paso yo los caminos del suelo. Por los huevos. Creo que con el fuego de los huevos a tu madre. Un tío la vi. Ya, hombre. Un combi. Un complejo. Venga, ven. Cuarentena. La gente me cabe. La cabeza buena. Pues no quería hacerlo así, pero... No me hago con el helicóptero. No lo tengo hecho, ya venga, me queda. Pero, por favor, carga ya. Me cago en tu puta. Me levantaron sus flores. Pan de pollo. Pan de pollo. Sí, encima de ellos. Nada, chicos, encárguense ustedes. Exacto, porque a mí me... Ya está, me tiraron yo. A mí me dijeron, súbete al camión para nada. Yo soy listo, voy a llamar al Lester a ver si por uno. No. A los tipos de este grado, ¿no? Esa es. Paso. Madre mía. Bueno. Inteligencia menos del 97.
más principiante, el Bitibú de mierda. Pero el principiante lo acompañó con una frase que no tiene ningún tipo de sentido con la vida. Algo me dice que no es la primera vez que despistas a la policía a toda velocidad, principiante. No la despistes tanto, tío, porque eso. Ya voy. Bueno, yo estoy más jodido aquí que. Con dos también, pues ya. Ya tengo que ser ahora, la madre que te pasa. Ahí queda otro, ¿no? Está para atrás, está para atrás. Madre mía. Me frena el rollo. Aquí bajito, aquí bajito. Sí, pero que se pasó de la entrada como un mirador. ¿Está donde la entrada? Camión de mierda. I can't believe it. We're here. The end of the road. The climax. The cum shot in the best porno ever made. I love you. You know that, right? Don't ever forget me unless you're really fucking high and you don't even know you're human anymore, okay? Okay. Misión superada. 36.000. Bueno, ni tan mal. Me parece. Llevo todos los 100.000. Me parece poco por todo lo que se hace, pero bueno. Sí. Por los otros 100.000 dijiste nada, nada. Me lo dieron dos veces seguidas. Dudo que vaya una tercera. Vale, y aparte tenemos esta sesión online, genio. ¿Cómo? ¿Ustedes están en el monte Chilia? No he caído todavía. Yo estoy en el monte, Chilia, en calzoncillo. ¿Cómo no? Por la cara. Sí, me acaban de dar otros 100.000. A mí en total me dieron 500 y pico mil por las 5 misiones. Y a mí, si me dieron 200.000, es milagro. Ni. ¿Medio millón por 5 misiones? Claro, donde hay que firmar. Yo todo o le saco dinero o nada, tío. Sí, en total fueron unos 600.000 me dieron por 6 misiones. Por 5. Yo estoy en casi 3 millones. ¿A ustedes cuánto, chicos? A mí, hostia, ¿verdad? Estoy en Monte Chilia en caso sí. Ah, sí, sí, verdad. Sí, bueno, esto es lo que tengo. Pantalón corto. Bueno, pantalón corto, sí, exacto. Bravo, que ya un bigging de respetado. ¿Por qué estoy en chulo? Voy a comprarme ropa. Este es el momento idóneo antes de cerrar el directo. Hay una tienda de ropa aquí.
Pues aquí, no, a ver. ¿Y tengo paracaídas? No. Yo sí. Yo sí, yo también. Estoy tirándome paracaídas por aquí, pa'. Acabó la cuarentena. Ah, me acaban de dar 5.000. Bien, chico. Ay, a mí también. Bien, ¿ves? Claro, para 5.000 te vas a la hora, que tú te llevas a 5.000 cada vez que terminaba una misión. No, en total me llevé 600.000. Ah. Por eso cada vez que terminaba una misión. Perdona, tío. Tampoco queremos faltar respeto, ¿sabes? Es como la realidad de esto, pesado. Díganlo, sí. Ya están tardando ya. Sí, sí, si tengo 400.000 millones de. Y lo peor de todo es que el hijo de la grandísima puta dirá, siempre igual, de verdad con la bromita. ¿Qué bromita? El tipo come en los mejores restaurantes, se queda en los mejores hoteles. Los mejores coches, los mejores ropa. ¿Y el tipo todavía se queja? Y el tipo todavía querrá más dinero del que ya, aparte del que ya le dan, obviamente. ¿Y por qué? Porque es un hijo de puta. Cabrón, eso yo no sabía que Gorka, pero... Gorka tenía uniforme. Dice, uniforme es Gorka. Sí, Gorka había hecho, ¿sabes? Un burro, ¿no? Son burros hasta miedo, ¿eh? Eso hace una, de pasta que estoy aburrido ya de verlo. Pues como te empieces a generar pasta, te voy a ver yo a ti retirando lo dicho. ¿Qué? Sí. Yo tengo una pinta de que el Héctor este se va a enterar menos del clima, que... Tanta experiencia con las que toman y tanta mierda, verás, todo revisado. Quédate tú, porque si no, yo no quedo yo. Eso es lo peor, el Gorka vino con la misma, chulería. No, no, yo, cabrón, yo esto sé. Según me dijo José. Sí, sí. Y se comió una polla como un burro. Sí, yo se lo di a Alex, dije, no, porque yo tengo no sé cuánta experiencia en Forex, en criptomonedas, no sé no sé cuánto. Y le cogí y le dije, aquí no te va a servir de nada. Digo, olvídate de lo que sabes, que aquí no te va a servir de nada. Me dice, ¿por qué? Digo, no te va a servir de nada, porque digo, porque tú no vas a hacer ningún tipo de operación. Y dice, no, y entonces, ¿qué gracia tienes? Digo, esa, que ganas dinero sin hacer nada, esa es la gracia. Y el tipo bueno, como que le costaba pillarlo y dice, no, pero es que yo quiero hacer operaciones. Y digo, haz lo que te salga de la polla. Yo haz lo que quieras. Yo quiero hacer operaciones, no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues habla con los asesores y te dejan hacer operaciones, las haces. Digo, pero eso sí, me dice, ¿qué? Digo, ¿qué si pierdes el dinero, le digo, si pierdes el dinero, lo vas a perder para ti también. Me dice, ¿a qué te refieres? Digo, sí, que tú comes, por así decirlo, de lo que tú generas de ahí, así que yo que tú no me estaba quieto y le dejaba a estos tíos, ¿eh? Que tienen, le dije que tienen el triple de experiencia y el triple de sabiduría que tú en estas cosas. No te creo, tío, con boina y todo. Este es el estilo eso. Ya tengo el estilo ya para durante un tiempo ya. Este es el buen estilo, papi. Yo ahora me voy a poner virilero, como dije antes. Pero yo soy militar. Bueno, pero ¿cómo bajaron? Porque yo estoy bajando por el monte para otra vez. Cabrón, en paracaídas, ¿cómo vas a bajar? Es que no tengo paracaídas y no voy a... Pero no, si sí, tenías paracaídas, parece que no. Hay un paracaídas enfrente tuyo. Que no, pero que busquen serio para qué. A ella le gustan para la carretera. Y encima el subnormal todavía no lo puedo ni meter, porque tiene un número de suiza, el digipollo. Es que es más retrasado. Encima habla con... Como que sabe más que nadie, ¿no? Con superioridad. Pero a mí eso, los mejores que me puedes dar a mí, José, son esos. Pues yo lo bajo al toque, en cuanto vean que las cosas no son tan fáciles como piensan, nada, me decir, ¿y esto cómo es? Y yo les voy a responder, así que claro, les voy a decir, pues nada, que sabía. Esos son los mejores, los que van de subir y luego se pegan la hostia. Pues luego vienen con el Raúl Capini y yo, y ahí ya te ríes tú porque es en plan, pero tú no eras que sabías, que controlabas, que no sé qué. Claro, que están tonto las tres, esté bajando el monte Chile, pues. Claro. Se va a quedar más amarillo de lo que está. Se va a quedar más amarillo de lo que está, cabrón. ¿Usted nota la sesión? Ah, no. No, la verdad que no. Invítame a tu super sesión, bro.
José. Quiero un sobrito de azúcar. Es que, bro, desde que ya tu personaje no puedo parar de imaginarlo, tío. Parece un puto Simpson, padre. Está amarillo. Bueno, Titito, sí está bien. Señores, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado. Última palabra la dice Tito Dani hoy. Está subidito. Hepatitis B.